La pregunta número 2. Pasa por favor a la siguiente hoja. Y tenemos la bonificación 1. La bonificación 1, vamos allá, Locke, según lo que se indica por acá abajo, dice: se desea que contadores con sueldos mayores a 1,000 soles reciban 10%. Y gerentes y supervisores, sin importar su sueldo, el 5%. El resto, 0. Entonces, muchachos, lo primero que tienes que preguntarte acá en este tipo de preguntas, ¿qué función vas a utilizar? Función sí, muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas funciones sí vas a hacer acá? ¿Uno, dos, tres? ¿Va a depender de qué? Va a depender de la cantidad de respuestas que tengas. Por ejemplo, una respuesta es 10%, que es justamente para los contadores con sueldos mayores a 1,000 soles. 10% es una respuesta. Otra respuesta sería 5%, que justamente es para gerentes y supervisores sin importar su sueldo. 5% va a la segunda respuesta. Y una tercera respuesta sería el resto, es decir, 0. Entonces, en total tengo 3 respuestas. Por lo tanto, ¿cuántas funciones SIS voy a hacer? 2. Siempre la cantidad de funciones SIS es 1 menos que la cantidad de respuestas. Si tengo 3, entonces haré 2 funciones SIS. Si tengo 5 respuestas, 4 funciones SIS. Siempre 1 menos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que voy a anidar acá 2 veces la función SIS. Y vamos con la primera pregunta, o la primera respuesta, ¿no? Igual SIS, paréntesis. La prueba lógica también va a cambiar acá. Porque fíjate, para la primera condición dice, se desea que contadores, esta es una condición, que sea contador, y otra condición sería que tenga sueldos mayores a 1,000. Si te das cuenta, hay 2 condiciones, ¿ve? 2 condiciones, para una sola respuesta. Por lo tanto, si hay 2 condiciones para una sola respuesta, piensa si vas a trabajar con la función I o con la función O. ¿Qué dices? La I es más estricto y la O es menos estricto. A ver, contadores con sueldos mayores a 1,000. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que sí o sí tiene que ser un contador y que sí o sí tiene que ser su sueldo mayor a 1,000. Basta que uno de ellos sea falso, entonces ya no va a recibir 10%. ¿I o la O? La I, muy bien. La I, recuerda, en la lógica AND, es más estricto, es decir, sí o sí tiene que cumplirse los dos. Abrimos paréntesis y ahora abre o me pide el valor lógico 1, es decir, la primera condición. La primera condición es que sea contador. Por lo tanto, trabajo con esta celda que sería H4. ¿Y ahora qué símbolo de comparación le pongo? Si H4 es igual, símbolo igual tienes que poner, entre comillas, ¿qué pongo? Contador. Contador. Cierro comillas y ahora voy a poner una coma, ¿para qué? Para hacer el valor lógico 2, es decir, la segunda condición. ¿Y ahora cuál es la segunda condición, aparte que sea contador? Que su sueldo sea mayor a 1,000. Entonces, ahora voy a trabajar con otra celda, como en este caso, con la celda I4. Muy bien. Y le doy, ¿qué símbolo de comparación? Mayor, igual, menor, mayor. Si I4 es mayor, ¿que cuánto? Que 1,000 soles. Muy bien. Y cerramos, como esas son las únicas 2 condiciones para esta respuesta que es 10%, entonces cerramos el paréntesis y ahora se habilita el verdadero y el falso, ¿eh? Pero previamente tengo que poner una comita. Ya está, coma. Si se cumple esto, los dos, ¿cuál será el valor verdadero? 10%. Obviamente ese 10% va a ser del sueldo, pero eso ya lo multiplicamos al final de todo. 10%, coma. Ahora viene el valor falso. ¿Qué pondríamos en valor falso? 5%, no, muchachos. Otra función SIS. Recuerda que todo, viendo la pregunta, se divide en 2 funciones SIS. ¿Ya? Porque va a haber, falta una tercera respuesta, que es 0, ¿eh? Ahora, si esto fuese la última respuesta, ahí sí de frente 5%, bueno. Entonces, otro sí. ¿Listo? Y nuevamente una prueba lógica. Vamos a ver si en esta prueba lógica necesito la función I o la función O, dependiendo de lo que dice acá. Dice, y gerentes y supervisores, allá, o bien gerente, o bien supervisores, sin importar su sueldo. O sea que el sueldo acá no es condición, es lo que sea el sueldo, dice, ¿eh? Sin importar su sueldo. Entonces, la O, la I. La O, muy bien. Porque si le pone sí, no va a cumplir ninguno. Esto no es al mismo tiempo abogado, ni al mismo,
al mismo tiempo no es gerente ni tampoco supervisor. Entonces, o bien es gerente o bien es supervisor, nada más. Pues tienes que darle con O. Abro paréntesis y la primera condición sería con cargo, H4. Sería igual, entre comillas, que pongo, gerente. Muy bien. Voy a continuar por acá. Cierro la comilla. Viene la coma, que significa O. O, la otra condición, ¿cuál sería? ¿Con qué celda comparo? Esa es la, entre comillas, pero la celda también H4, ¿sí o no? O H4 es igual, entre comillas, supervisor. No olvides que estos textos que estoy poniendo acá, entre comillas, tienen que coincidir exactamente con lo que dice acá, ¿eh? Si acá dice supervisores, acá tienes que poner supervisores, ¿no? Si tú pones alguna letra que no coincide con lo que está acá, no va a funcionar. Listo, ahora mayúscula, minúscula, eso sí no importa. Ya, entonces cierro el paréntesis porque solamente son dos condiciones. El sueldo no tiene nada que ver, muchachos, porque dice cualquier sueldo, dice, ¿no? Entonces pongo una coma. Y ahora viene el valor, sí, verdadero. Si es cierto todo eso, ¿qué va a pasar? O basta que sea cierto uno de los dos, o bien gerente o bien supervisor, ¿no? ¿Qué va a pasar? 5%. Muy bien, 5%. Y ahora sí vendría la coma del falso. Ahora sí, para el resto sería 0. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? ¿Tres o dos? Los paréntesis, no olvides que viene de la cantidad de las funciones. Si acá tengo un sí y acá otro sí, quiere decir que tengo dos paréntesis. Uno, dos. Nada más. Enter. Cero sale. ¿Por qué sale cero? Porque es un abogado. El abogado no tiene nada que ver. ¿Ya está? Acá el contador. Oye, pero es contador. ¿Por qué sale cero? A ver, si es contador, ¿por qué salió cero? ¿A ti se te sale? ¿Está bien o está mal entonces el mío? ¿Está mal? Está bien, muchachos. Está bien. Ah, ya, pero de todas maneras, regresa a la primera celda. Así es. El sueldo es 950, la condición dice que tiene que ser mayor a 1000. Entonces está bien que sea cero. Ya, pero, falta multiplicar de todas maneras acá arriba, regresa a la primera celda, por el sueldo. Acá, por I4. Ahora sí, obviamente va a seguir saliendo cero, pero para el resto sí está saliendo la multiplicación, el porcentaje exacto, ¿no? Ya, entonces así debería salir. Claro, aparentemente acá está mal, ¿no? Pero si nos fijamos bien la pregunta, es que su sueldo tiene que ser mayor que 1000. Por lo tanto, no corresponde cero. Y acá sí sale 80, ¿por qué? Porque es un gerente. Ya, gerente no importa su sueldo, basta que sea gerente y recibe. Acá tenemos un contador que sí recibe porque sí su sueldo es mayor que 1200.